a gozarnos con Dios, porque el Señor es más importante que toda la cosa y la vanidad de este mundo. Bueno, mi amor, pues déjame buscar la Biblia, que nos vamos para la iglesia. Vamos a buscar la Biblia. Mi amor, mi amor, mi amor, para la iglesia. La iglesia. En el proceso, todos fueron. Mira qué bendición encontré. ¡Qué bendición! Y a ti que te gustan los mangos. Bueno, Tommy, te queda ya más grande porque yo estoy en la iglesia. Hermana, Dios lo bendiga. Amén, hermana. Vamos a la iglesia. Bien, gracias a Dios. Venga, ayúdale con algo, venga, porque usted. Ay, mira, se encontré un mango. Vamos a echarlo aquí. Sí, encontré un mango. Sí, vamos para la iglesia. Usted sabe que usted más temprano. Sí. Qué bueno, eso como usted le está yendo. Bien, gracias a Dios a usted. Bien, usted sabe cómo, a cómo está, esto lo está yendo bien, gracias a Dios. Mira el niño, qué grande, Dios lo bendiga. Sí, todos los días más grande su niño, ¿eh? Así es. Y decir que usted que ha criado a su niño sola prácticamente, porque usted que lo está criando sola. Así es, hermano. Con la gracia de Dios, ya usted sabe. Qué bueno, qué bueno. Aquí viviendo porque Dios no tiene, ya usted sabe, ¿sí? Es que Dios es lo más importante y había que darle primer lugar en nuestra vida. Eso es así, y hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Así mismo. Dios está ante todo. Ante todo, ante hijo, ante esposo, ante casa, ante todo Dios. Así es, todo es vanidad debajo del sol. Primero la vida buscar. ¿Cómo se dice que se me olvidó, hermano? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Pero primero dice que hay que buscar en Dios de su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén, ese es el texto que yo estaba buscando. Así es, ya usted sabe. Así mismo, pues es que a Dios, mire, a Dios. A Dios nada más hay que creerle. Y desde que uno se levanta, lo primero es Dios. Hey, ¿qué nos queda, Francisca? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Para dónde va? Allí donde la prima, ¿por qué? Ah, ok. Sí. Y dime ella, cuéntame de ella. ¿Cómo que te cuento yo? Ella es una buena persona. Claro. Mira, te voy a decir algo. Tú sabes que a mí todo el tiempo me ha gustado esa tía. Háblale de mí. Yo, pero de tú que tienes que ir a decirle a ella, no yo. Pero tú sabes que ustedes las mujeres ponen más frío a uno que... No, aquí yo no tengo que ver con eso. Aunque yo sea familia de ella, yo no tengo que ver con eso. No sea así, Francisca, ¿cómo frío ahí? Te voy a dar los tigres. No, ningún frío, no me siento tigueraje. No, oye, que dile a ella que ella me cae bien. Mira, muchacho, dile a ella que ella me cae bien. Oye. No, pero dile tú. ¿Y ella está allá en la casa? Sí, con el niño de ella. Pero, ¿y el papá de ese niño? Ese hombre se fue y la abandonó a los dos desde que supo que ella estaba embarazada. ¿De verdad? Sí. De veras, yo no sabía, ¿no? Ah, pues sí, tal vez. Oye, pero con más razón es que tú tienes que tenerme frío a mí. Pero que yo no, tú tienes que decirle tú. Esa mujer no puede estar sola. Porque es que te enamoras de tú, no soy yo. Sí, pero tú sabes que me puedo poner frío ahí, tú eres la prima de ella. Sí, pero que, óyeme, eres tú que tienes que decirle, tú. Ve a la casa de allí y dile. Así, que no sea así, por favor. Tú sabes que yo este tiempo sigo así. Y ya. No voy a cambiar. Oye. Esa mujer no puede estar sola, y más con ese niño. Sí, yo lo entiendo, pero que dile tú. Wow, tú no eres fácil, así. Y me voy ya, bueno, que tú estás hablando demasiado. Oye, pero ya tú sabes, óyete. Ok. Ayúdame ahí. Sí, sí, sí. Ya, vamos. Prima, ¿y usted? Buena, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Que la yo tenía mucho que no venía aquí. Vine a visitar a Ratico. Y ese es chiquito mío, ese es chiquito mío, hoy. Ese es chiquito. ¿Y usted, prima? Dígame a ver. Cuénteme. Bien, y ese niño se menea mucho, ¿eh? Ay, sí. Sí.
Usted no sabe nada. Pero prima, cuando yo venía para acá, Ramonito se me acercó y me dijo de que yo estoy enamorado de su prima, consígamela esto y el otro, pero no le ponga asunto. Que ¿pero de cuál? Tigre. ¿Prima de mí, dice? Sí, de usted. Yo no ando poniendo el asunto a este mundo así. Yo no estoy pensando en un hombre. Mis ojos están puestos en Jesús. Claro, así es, dije, era a mí, entonces buscándome el hijo a mí que te dijera yo a ti. Yo a ese no le pongo asunto, yo estoy puesta para Dios. Pero dije, si tú quieres, nadie. Ven tú donde ella, pero yo no le voy a decir nada. Aquí que no venga, va a venir de Biden. Es que las cosas no son así de un día para otro. Así. Las cosas no son así. Eso es así, primo, pero él está perdiendo su tiempo. Yo sí creo que sí. Yo ni asunto le puse lo que él me dijo. Así mismo, no lo ponga así. Porque yo no le veo futuro a eso, como quiera. Eso es así. Déjame quitarle la ropita a este niño que tiene calor. ¿Lo va a bañar? Tiene calor, lo voy a dejar. ¡Sí, sí! Este mazazo tan bueno, mami. Este mazazo tan bueno. Este mazazo tan bueno. Agárremelo ahí para ir a comprar algo al colmado para hacerle un jugo. Ah, no hay problema. Si usted quiere, me lo puede ir bañando si usted desea. Ah, claro. Claro que sí, mamá. Ay, sí, mamá. Amo, amor. Tengo de una vez. Amo, amor. Ay, sí. ¿Qué es, papá? Mira, a la luz. ¿Y tú? Tranquilo, muchacho. ¿Qué? Yo estoy hablando con la mujer. ¿Y eso solo tú? No hay de otra, solo con nosotros, tigrón. Pero te digo algo. ¿Tú conoces a esta muchacha, a la ciega que tiene un chapacito, la morenita? Esa que se ve bien, que es Nicole. Que está toda la vaina de ella. Claro, esa misma. Y me ha hablado un par de veces de ella, y no sé lo que se ve todo. Es vinícola. Sí, ella está bien. ¿Y qué es lo que tiene ella? ¿Sabes qué? Esa tipa todo el tiempo ahí me gusta. Todo el tiempo me gusta aquí. Claro. ¿Y qué pasó? ¿No le ha dicho nada? Dile algo, que así que se resuelve. Yo le si tú no lo dices, ya no vas a ver. Ya, yo le he dicho, lo que pasa es que ella, sabe, como es cristiana, no quiere calentarse. No, por eso no es nada. Tú sabes que hasta la palma cae. Y son altas. Entonces. Pero yo tengo un plan, papá. Dale. Si esa tipa no quiere hacerme caso, yo tengo un plan. Para que sepa. Tranquilo, que yo te resuelvo eso. ¿Ya tú me resuelves? Confía en mí. No, papá. Confía en mí. Porque arreglo si tú eso. Tienes un poco de miedo, yo hablo con ella y... Es que yo no tengo miedo. Ah, pues no, pues tranquilo. Déjame la mira, que yo la voy a yo te pongo eso para adelante. No, loco, tú me dejes eso a mí. Oye, ¿qué es lo que pasa, papá? Dime. Es que como esa tipa me gusta a mí, yo sé que tengo que hacer mi diligencia. ¿Tú entiendes? Está bien, pero no te desesperes tanto. Está bien que tú te guste y todo, pero tranquilo, que la cosa es fácil. Sí, ahí va. Hágame el favor. Ah, dime. Dios le bendiga. Amén, sí, ahí va, Dios. Dime. Mire, le digo algo. Usted quizá va muy rápido. Sí, voy a comprar algo allí. Wow, Sheva, yo no sé Sheva, pero ¿usted es la pastora de allá? No, no soy la pastora, pero soy de la congregación que usted desea. Excúsame, papá, yo vengo ahora. ¿No? Dale, dale, está bien. Mire, señor, ya hay una sheva. No sé, pero sabe lo que uno siente, tiene que decirlo. Allá hay una sheva que me gusta, una sheva, yo... ¿Qué yo tengo que hacer para eso? ¿Tengo que arrepentirme a Cristo o qué? ¿O buscarle a Dios? ¿Cómo? Explíqueme algo. Bueno, yo le voy a decir a usted la verdad, usted está jodido en eso entonces, porque si usted se va a arrepentir, no es para ir atrás de ciegas ni atrás de mujeres, si usted lo hace por su salvación, y no es de que puede buscar mujeres. Ay, yo no sé, si usted está enamorado, yo te tiene que decirle algo a usted, yo no, de ahí yo me aparto, no sé nada. Pero esa tipa me gusta, ciega. Ajá, pero ¿y qué yo puedo decirle? ¿Usted me puede ayudar ya ahí? ¿Y cómo le ayudo? Diciéndole eso. Vale. Hablándole bien de mí. Usted sabe, usted a mí me ha visto aquí en el barrio. ¿Sabe quién soy yo? Sí, yo sé quién eres tú. Bueno, pues si tú quieres, tú le dices tú, porque yo en eso no me meto. Se va por ayuda mía ahí, Sheva, no sea así conmigo. No me meto en eso. Yo le puedo decir a ella, para que y tú te, si tú quieres, tú te arrepientes, no por ella, sino por tu salvación. Si te conviene, Dios permite que se case, pero porque las cosas, cuando uno es cristiano, las cosas no se resuelven así como ustedes creen, o impío, ¿no? Sheva, si usted supiera, pero está bien, yo creo que usted quizás no me va a ayudar en eso. Yo lo voy a hacer que voy allá a la casa.
importa. El que sabe, entonces nos vemos, que voy de pronto. Ya tú sabes, ¿qué tengo por ahí? Sí, está bien. Ray. ¿Qué tal? Hola, yo me voy ahí. ¿Tú tenías que hacer algo? Sí, sí, está bien, pero ¿qué te digo? ¿Qué lograste? No, no lograste nada con ella. No, no te va a ayudar. No, ella tipo, esa tranza cayó con ella. Logra su casa, loco, y quizás tú puedas lograrla con ella. Y... No, no, yo voy allá si Dios quiere. Pero ese plan que yo tengo, ese plan yo lo voy a hacer. Entonces, loco, dime. Hablamos ahorita entonces, vamos a llegar. Ya tú sabes. Pues, entonces tú me dejas saber si tu plan no te funciona, a ver si te puedo ayudar en algo. No, está todo, yo te tiro. Dale, cuídate. Está todo. ¡Oh! Hola. Hola. Mira, a ver, ¿y tú? Aquí bien, gracias a Dios. Yo voy a sentar ya que tú no me invitas a sentar. ¿Para qué tú te vas a sentar? Porque yo no te dije a ti, te lo puse bien claro. Nicole, entiende. Me gusta pila. No me hable de eso, yo no estoy enfocada en hombre, yo estoy enfocada en Dios. Y más tú que eres un sinvergüenza, un ratero. Yo te voy a hacer a ti, feliz. ¿Pero cómo tú vas a hacer eso? No, no me hable de que tú me vas a hacer feliz. Yo no quiero hombre aquí, vete. Yo tengo un buen futuro para ti. No, a mí no me importa el futuro que tú tengas. Yo no tengo hombre, yo tengo Dios. Oye, déjame decir. Escucha. No me diga nada. Yo soy un hombre. Suéltame. Que puedo hacer todo lo que otro hombre no hace. Váyase por ahí, usted no puede hacer nada, usted lo con sinvergüenza. Váyase por ahí. Te vas, te dije. Vete. Mira cómo tú eres. Así mismo soy yo, vete. Te dije que te vayas. ¿Cómo que me vaya? Así mimito, que te vaya, vete, vete, que no te quiero aquí. Nicole, yo te quiero. Dije que te vaya, vete, que no te quiero aquí. Pero oye. Yo no me voy a enfocar en Dios, véteme. Te dije que te vaya, vete de mi casa, que no te quiero. Pero, oye, te dije que te vaya. Dame una no me voy a escuchar. Ni qué oportunidad, vete, vete. Te voy a cerrar la puerta, vete, es que era buena. No seas así, criatura. Te estoy diciendo que te vaya. ¿Cómo que tú vas a cerrar la puerta? Dime. Que te vaya, te dije. Vete, que yo no quiero hombre aquí. Que se vaya, varón, que no quiero hombre aquí, váyase, váyase. No pierde oportunidad. ¿Qué oportunidad? Es una oportunidad, váyase. Ese niño nosotros lo podemos criar. No, ese niño yo lo estoy criando, gracias a Dios, se me va. Nena, ¿sabe algo? Yo aquí te puedo hacer feliz, te puedo dar todo. Te vino a hacer feliz, vete y se de ahí. Estoy diciendo que te vaya, vete. Que se vaya. Te va a yo no me voy a arrepentir de nada. Te va a arrepentir. Ya yo te arrepentí, convertía también. Oye, ¿tú estás por donde tú estabas ahorita? ¿Dónde estabas, morita? Ah, pues está bien, yo voy para allá ahora, está bien. Ok, espérame ahí. Vamos a planear esto. Loco, dime a ver, ¿qué es lo que? Aquí, mi niño, tú sabes, hablando con la mujer. Wow, loco, tú, yo te admiro. ¿Cómo va? ¿Cómo va con la cosa que tú me dijiste? Con cállate. La varona. A eso que yo vengo a decirte, papá. No te lo dije por celular. Pobre, pero yo también quiero que nosotros ejecutemos un plan. El plan que yo te estaba diciendo. Dime, mira, esa tifa, si tú supieras lo que ella hizo, ¿no? Me sacó, mira, como un perro en la casa. Me antó perro. Me humilló, no sé. Ahora, ¿qué te quiero hacer? No, yo tengo un plan, mi loco. Dime, sí, a ver. Entonces. Mira, si esa tipa no me hace caso, ¿sabes qué yo voy a hacer? Pues yo quiero que tú y yo la demos. Dime, a ver, porque yo no meto toda la vaina. Dime, vamos a quitarle el niño a ella. ¿El hijo de ella? Claro. Ay, yo ahí no me meto, no, pues sabes que esa muchacha es cristiana y yo con la cosa de Dios, yo camino así, bebé. Por la línea, yo no me meto en eso. Pero nosotros no le vamos a hacer ningún daño. No, 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 no. ¿Qué no? Pero no le vamos a hacer daño. Dios no está viendo, yo no me meto con los hijos de Dios, papá. No, sí. Papá, pero dime. No, 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 no. Háblame de otra cosa, pero no de eso. Papá, pero... Papá, morir. Tú sí eres palomo. Palomo, no, papá, yo te dije. Wow, yo a ti te hacía más tigre. Está bien, yo lo, eso lo resuelvo yo, tú verás.